Hoxe é 5 de xuño, Día Internacional do Medio Ambiente. Que é o medio ambiente? Eu estuve buscando información nas tablas e nos libros e encontrei isto. O medio ambiente é todo o que nos rodea. O suelo, a auga, as plantas e os animais. E o resto das persoas que están onde vivimos. Para entender lo mejor, podemos decir que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Los animales, las plantas y las casas. Cada 5 de junio celebra el Día del Medio Ambiente y todos los pueblos dan algo al medio ambiente. Nos, ainda que somos menos, también nos preocupamos por el medio ambiente. Vamos a dar unos consejos. Mantén limpo tu entorno. Semella que tirar o lixo en la papeleira do patio es muy difícil, pero si tenemos un poco de cuidado, o nuestro patio lucirá mejor. También puedes organizar una patrulla de patio. Así para ver a Dios que tiren o lixo. E después recollelo para reciclarlo. Reciclar e tirar o lixo no seu colector. E así podemos facer máis cosas. Xa sabedes, no colector azul, papéis e cartón. No amarelo, plástico, como botellas de plástico, bolsas, latas, no iglú, o vidrio, no verde, o marrón, restos de comida. Nos no cole, recollemos os restos da comida e levámonos a un compost. Para hacer compost e a tierra, llevámoslo a horto. Todos los años, las aulas vimos a plantar y los profes deciden lo que plantamos. Tenemos lechugas, pimientos, cebolas, tomates. E luego, después, regamos. Os de infantil también plantaron amorodos, flores. Arandeiras e plantas para cocinar. Además de los árboles que plantamos todos los años, árboles de todo tipo, para que aprendamos muchas cosas de ellos. Pronto serán grandes y veremos aquí a jugar y merendar a sus sombras, para aprender muchas cosas de ellos. En la clase reciclamos los tapos de botellas. Plástico, papel y cartón. Reutilizamos cartón para hacer las arañas. Reutilizamos un bote de cristal para hacer la galaxia. Fijemos con botellas, fijemos unas sementeiras. Y fijemos un coche con cartón. Ay, de mantener el patio de recreo limpio, podemos hacer más cosas. Reciclamos las bolsas de compra, a que apagar las luces,
los ordenadores, a que traer a nuestra propia botella de agua o nuestro propio tupper. Cuando lavamos los dientes o nos duchamos, a que apagar a guía, y los mayores saben más cosas. Como vedes, hay muchas cosas que hacer para cuidar el planeta Tierra, o sea, el medio ambiente. Recordad siempre las tres R's: reducir, reciclar y reutilizar. Nos en la clase siempre lo hacemos. Aquí esperades. ¿Eh?